acerca de el regreso de los servicios educativos, no lo descartamos, porque si se federalizan los servicios educativos, puede resultar mejor. En octubre, hace dos meses, subí a este canal temas relacionados con la comparecencia de José Narro, entonces secretario de Salud. Y les comenté en estos dos videos, pueden encontrar estos videos en la lista de reproducción nacional. En estos dos videos les informé cómo José Narro reconoció durante su comparecencia como parte de la glosa del sexto y último informe de Enrique Peña Nieto, reconoció que han existido saqueos en el sector salud, saqueos protagonizados por gobernadores. Y incluso en el caso de Seguro Popular en específico, han sido desviados más de 16 mil millones de pesos en un periodo breve durante José Narro como secretario de Salud. Fue relevante, además de la cifra escandalosa que no trascendió, que no tuvo eco lamentablemente ni en medios de comunicación ni en la opinión pública, pese a la cifra tremenda que reconoció, que confesó el mismo José Narro ante los diputados. Llama la atención que el mismo José Narro se dijo rebasado en este aspecto. Dijo que había interpuesto más de 70 denuncias y que pues ya no sabía qué más hacer porque los gobernadores se estaban robando el dinero o estaban, dejémoslo en, estaban desviando el dinero que les estaban mandando desde la Secretaría de Salud. Pero ¿por qué ocurren este tipo de cosas y por qué un secretario puede decirse libre de culpa y echarle la responsabilidad a un gobernador? Bueno, porque esto opera de la siguiente manera. Muy fácil. El presidente de la República le destina recursos económicos, le manda dinero a los gobernadores para que operen los temas en salud y temas relacionados a educación. Es por eso que cuando nosotros vamos a la escuela, a la primaria, al niño le van a dar, por ejemplo, el libro de su estado. Un libro relacionado o correspondiente a su estado. Bueno, al menos así ha operado en algunos estados que yo conozco, a menos de que su gobernador no haya querido invertir en eso. De tal manera que el niño conozca su estado, aprenda, y el gobernador tiene ciertas facultades para poder ajustar el programa educativo de ser necesario, de manera acotada, pero echa mano en el tema de educación y también en el tema de salud. Así es como funciona. La Secretaría de Educación Federal se coordina con la estatal y la estatal es la que ejecuta en el estado en cuestión. La Secretaría de Salud se coordina, bienvenido Marcos, con la Secretaría de Salud Estatal y es la estatal la que se encarga de ese rubro en esa entidad. Bueno, debido a la cantidad de desvío de recursos que hay en ese caminito entre que el gobierno federal manda al estatal y el estatal al momento de invertirlo, ¡pum!, se desaparece. Por eso es que supimos que Javier Duarte desvió recursos en tema de educación y de salud. Rubros que también tienen mano el gobierno federal, pero que fue dinero que pasó primero por el gobierno estatal. Muy bien, ante este contexto, Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina de hoy confesó un plan que tiene en el sector salud, en materia de salud. Ese plan es muy sencillo. Si antes el presidente mandaba el dinero a los gobernadores y los gobernadores operaban los temas relacionados con salud y con educación, lo que quiere López Obrador es que directamente el gobierno federal se encargue de operar todo lo relacionado con salud en todo el país.
desde una capital hasta la comunidad más apartada del país. Ese dinero ya no pasará por el gobierno estatal, por la mano de los funcionarios estatales, por mano de los gobernadores. Directamente será manejado, gestionado, invertido por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. A esto se le llama federalizar, en este caso, el sector salud. Veamos parte de lo que dijo Andrés Manuel López Obrador precisamente en la conferencia matutina sobre el tema. Estamos, por ejemplo, por llegar a un acuerdo para federalizar el sistema de salud. Tenemos muchos problemas. Con decirles que está peor el sistema de salud que el sistema educativo. Y uno de los problemas que tiene, entre otros, el problema de salud, es que está fragmentado. O sea, es el seguro, es el ISSSTE, es la Secretaría de Salud Federal y los estados. Y al final de cuentas, el servicio es deficiente. En los centros de salud no hay medicinas, no hay buena atención médica. Entonces, ¿qué estamos proponiendo? La integración. Y vamos a comenzar con algunos estados. Vamos a integrar el servicio de salud. Es un proceso que va a concluir con el compromiso de que va a haber atención médica y medicamentos gratuitos en el país. Pero va a ser un proceso. Entonces, ya está por iniciarse. Yo les voy a informar a ustedes. Tremenda declaración. Y esto lo confesó que es para poder hacer realidad la promesa de medicamentos y atención gratuitos. Porque existe el riesgo de que si no está en manos del presidente de la República y está en manos de los gobernadores, pues existe el riesgo de que esa promesa no se cumpla. El plan de López Obrador es todo federalizarlo, todo centralizarlo y operarlo desde su propio gobierno. Él tener las riendas y él ser el encargado del tema de salud. Habrá que ver, habrá que esperar las respuestas de los gobernadores, porque son recursos que, como confesó José Narro en octubre, recursos que llegan a los gobernadores, se los roban, los desvían, los pierden, desaparecen y ahora ya no los van a tener. Indiscutiblemente, cuando hay dinero de por medio, hay reacciones a estas propuestas. Habrá que ver qué van a decir los gobernadores sobre esto, este tema en específico. Ya lo advirtió López Obrador, va para largo, no va a ser de manera inmediata y es parte de un proceso y que van a empezar en algunos estados, van poco a poco. Es obvio o es de esperarse que los estados que más fácil van a ceder y se van a sumar a este plan van a ser los que tienen gobernadores de Morena. Sin embargo, estaremos muy al pendientes de cómo avance esto. Pero ahí viene otro. Si el tema de salud parece ir para largo, como él mismo lo dijo, el que no va tan para largo es el educativo. En la próxima semana está programado que López Obrador presente la reforma educativa, la suya, que tumbe la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. Estamos a una semana de conocerla, si es que cumple lo que ha venido anunciando, que ya falta poquito. Y trae exactamente el mismo plan que para el tema educativo que el que está considerando para el tema de salud. Veamos qué dijo López Obrador al respecto sobre el tema de educación. Acerca de
el regreso de los servicios educativos, no lo descartamos, porque si se federalizan los servicios educativos, puede resultar mejor. Aquí en la Ciudad de México están federalizados los servicios educativos y no hay muchos problemas. Sencillamente ya no se transfieren los recursos a los estados, ya los maneja la federación. Y esto ayuda porque en algunos casos los recursos que se transfieren para educación se utilizan para otras cosas. Entonces, si así se decide, vamos a la federalización. No hay que confundir, no es lo mismo el pago de nómina con la federalización. Actualmente, con la reforma de Peña Nieto, se estableció que el pago de la nómina lo hace el gobierno federal, precisamente porque desaparecía ese dinero. Pero es solamente el pago de la nómina. La manera en cómo operaba no estaba federalizado. Y López Obrador dio un dato que de hecho es bienvenido Arturo, totalmente cierto, y que en la Ciudad de México no existe una Secretaría de Salud que tenga el jefe delegacional, el jefe de gobierno. Miguel Ángel Mancera, el mismo López Obrador cuando fue jefe de gobierno, trabajaron sin Secretaría de Educación porque el gobierno federal, el presidente de la República, opera directamente el tema educativo en la Ciudad de México. Esto ha tenido varias quejas de los jefes delegacionales anteriores porque consideran que están siendo formados los ciudadanos, los niños, con un proyecto de visión del presidente de la República y no del jefe de gobierno. En fin, temas políticos, también de recursos de por medio. Y López Obrador dijo, esto de la federalización ocurre en la Ciudad de México y no hay tantos problemas. No dijo que no hay problemas, no hay tantos como los hay con los demás estados. Y está a nada de presentar su reforma educativa e indiscutiblemente de llevar a estas alturas del partido, él ya debe de tener muy claro en qué va a consistir la reforma educativa. Indiscutiblemente este tema va a venir cuando presente esa reforma educativa. Ha dicho que la próxima semana, en una de esas, se da la sorpresa mañana mismo. Toma el gobierno federal, o es lo que pretende tomar, las riendas de educación y de salud y quitarle esas atribuciones a los gobernadores. ¿Cómo ven este tema de la llamada federalización? Que los críticos a López Obrador van a decir centralización, van a hablar de sobrepasar los límites de su presidencia, de romper con la soberanía de los estados. En fin, se esperan muchas reacciones, pero porque hay dinero, hay mucho, mucho dinero de por medio. ¿Qué opinan sobre estos temas? Bueno, los leo, no olviden dejar su opinión en la caja de comentarios. Si trabajas en el sector salud o en el sector educativo, recuerda, interesa mucho tu comentario, así que no te quedes sin dejar tu opinión vale por 3. Y no olviden reventar el botón de like, suscribirse, seguirme en el resto de las plataformas y compartir este video. Agradezco a quienes ven El Caporal, La Cucharada.